¿Cómo están, compas? Les habla Maxi Correctos, trayéndoles una review de basura, de mierda. Llegan ahí entra Red Card, el especialista en basura en mi canal. Y pues hoy tenemos una súper mega espectacular mierda humeante en mi canal. Por azares del puto destino, un güey del trabajo tenía esta mierda ahí en su lugar y la chingada. Y el güey está como que empezando a coleccionar y pues pensaba que estaba muy chingón este pedazo de mierda, ¿no? Entonces, después de platicar con él, pues lo hicimos entrar en razón y se desistió de esta cagada, ¿no? Pero me permitió echarle un ojo para que ustedes vean la tremenda porquería que son estas pendejadas. Estamos revisando algún tipo de messenger de... Pues de un bootleg mexicano. Sí, vamos a revisar esta mierda. Vamos a ver por qué chingado las odio tanto. Ya viste que lo vino a dejar ahí Red Card. Ya viste que inclusive First Edition Optimus Prime le aventó todas estas pendejadas. Estas no son paletas, por cierto, culeros. O sea, estos son sus. En realidad, este pinche pedazo de tamarindo son sus alas. Pinche burero. Y esta, pues no es una vara de un árbol, es su espada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta pinche estupidez. ¿Qué estamos revisando? Esta madre es uno de esos bootlegs mexicanos que andan muy de moda y la chingada. Y vas a ver por qué odio esta pinche mierda. Es una porquería. Y ojo, mi compa dijo que le costó 100 bolas. O sea, por esta chingadera no pagaba ni 20 pesos. Y sí, se habla de que son macizos, son resistentes y la chingada. Pues sí, porque esta pinche porquería es un ladrillo de mugrero, ¿no? Tiene puntos de articulación, pues estúpidamente diseñados. Y no tiene excusa de estar tan mala la pinche figura. Digo, si ya te aventaste el pinche problema de remoldear a esta madre, o probablemente sea una escultura original. Es un pedazo de mierda. Porque está así, mira, digo, aquí voy a poner un G.I. Joe Sigma 6. ¿Por qué está así la pendejada? O sea, ¿qué pretenden estos pendejos? Tiene con cara, está así con una actitud de ¿qué puto? O sea, no, no mames, no, no mames, en serio, pinche mugrero. Ya que está tirada esta pinche cagada. Vamos a ver su cara, vamos a ver qué pedo con la pinche cara, mira. Se supone que es más, señor, alguna pendejada así. Pero, mira. Fíjate de lo que estoy hablando. Si te fijas ahí en una de sus pinches puntas, el otro lado está bien, pero el cabrón que lo molió, pues se le olvidó que del otro lado también tiene que quedar alineado, ¿no? E inclusive puedes ver que se sobresale una parte de atrás del moldeado de este pinche burero. Y no, pues la verdad, la verdad, estas cosas no sé qué pretendan estas pinches porquerías. Son muy deficientes en todos sus pinches departamentos. Comenzando con sus pinches puntos de articulación, que es algo que se alaba, que no, que están resistentes, y pues puras pinches idioteces, esto es una pendejada. Mira, ¿de qué chingados se sirve esta articulación si no puede hacer nada? Si acaso, si fuera una botella, puede ponerse ahí como el Capitán Morgan, el Ron, ese chingado. Que no sirve para nada esa pinche articulación, este pendejo. No se puede parar ahí. No, no puede hacer nada, tiene las piernas como dijo mi buen compi, el buen Rob. Tiene polio este puñetas, tiene una pierna la está ladeada de un lado y la otra no, simplemente estaba aparentemente derecho. Hay falta de aplicación de pintura, si te fijas aquí está pintado todo, aquí no. Y algo que me cagó de risa es que si ya vas a hacer esta pinche puñetada, déjenme decirles que el molde de algo, si algo es digno de alabar esta estupidez, es que el puñetas pues lo esculpió, es una mamada asimétrica. El cabrón ni siquiera lo hizo simétrico y estoy hablando en sí de toda la figura, pero tampoco las alas. O sea, las alas todavía era más sencillo hacerlo simétrico, pero este puñetas, pues no, o sea, lo hizo como se le dio su gana, ¿no? Ahora hemos terminado con los accesorios. Estos pinches idioteces. No es una paleta de fresa, pero son sus alas, o sea.
Las dos pinches alas están del tamaño de un sándwich promedio. Y algo que de veras está risible es que están vueltas a cero. O sea, si de algo sirve esta pendejada, si ya hiciste una puñeta, pon el molde y simplemente hazla en reproducción con una copia del carbón. No, pero si te fijas, este güey, pues volvió a moldear todo el pedo. Aquí tiene remaches, aquí no hay remaches, aquí tiene una, dos, tres. Vamos a echar un poco la luz. Tiene cuento. No sé si es la mordida de un niño, me cuento cuatro remaches. Y en el otro lado tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis remaches. Y ve esta pinche pendejada. O sea, si te fijas ahí, el patrón de esta mamada va en diagonal. O sea, va hacia abajo, no va al ras del ala. Y del otro lado va en diagonal, pero conforme a cómo va avanzando el ala. O sea, y son problemas que en realidad no los hubieras notado, pero pues como este puñetas, pues volvió a moldear esta babosada de cero, pues se es bastante notorio. Vean cuando las pongo los dos güeyes, alineados. No, no, esta cosa de verdad está risible, es una estupidez. Y en la parte de atrás no creas que está colmadre, o sea, también los remaches están por donde se le da su chingada gana al güey. De hecho, me antoja hasta una pinche, no sé, una de esas manitas de la suerte, pero se ve como esas pendejadas, porque parece dulce este pinche murero. Sin mencionar su pinche Rocket Pack o lo que sea que esta pendejada trata de emular. Si te fijas, tiene como que unas turbinas. Vamos a usar esta mamada de nivel. Mira, ahí está una turbina. Oh, esto es una mierda. Es una mierda total. Ahora, otra cosa que me di cuenta aquí, vamos a ver si lo puedo quitar. Tiene como que el pendejo que lo pintó le dejó ahí esponja o algo para cubrir la turbina, porque debes de saber, cabrón, que tiene turbinitas. Este pedo tiene turbinitas de funciona de chorro. Y todavía el pendejo que lo volvió le dijo: mira, va. Le hice algo atrás, va bien chingón. Y el pinche vato le puso como que un detalle en la parte de atrás de la mochila. Que se dijo, se le agradece, no se le agradece la atención al detalle. También los remaches por en que su chingada madre. Y todo el pinche pedo chueco. Esto es un asco, en serio. Esto es un asco total. Pero bueno, siguiendo con el buen Messenger. Ah, esta es su espada. Esa pinche estúpida, esa espada está toda chueca, mira. Yo creo que esta le hubieras puesto un pinche palito de paleta y la madre, ¿no? Dentro de las peculiaridades de la figura, se le pueden quitar estas partes de la armadura y revela un plástico translúcido con liberos. Ahí tiene unos cuantos toques de plata y la madre. ¿Por qué? Porque esta es una de esas pendejadas. Jamás pensé que lo pondría en mi canal, que mira. No, no mames. ¿Eso como en qué le ayuda, cabrón, a la figura? Y tiene un movimiento de la roca, mira. Donde mueve una chichi, mueve otra. No. Eso es una mamada. Tiene ahí unas, como que. Sí, tiene algo que se ve peligroso, unas cuchillas o algo, ¿no? Vamos a volver. Ese bichito te dije. Ya me hicieron reír y marranear, ¿eh? Ah, se paga con tres toques. ¿Sabes? No se te va a acabar la pila, porque si se te acaba la pila, has de saber que esta chingadera no tiene acceso a la batería, así que pues te la pelas, no, no te pierdes el super mega efecto de iluminación. Me gustaría que todos esos cabrones que dicen que esto es espectacular la chingada, a ver si de ridículos traen teles y LED y lights con esas pinches pendejadas y se andan ahí exhibiendo sus tenis con lucecitos, ¿no? Estas son una mamada, de veras, esto es un pinche murero. Como que está, de hecho las botas parecen como de los ciclones de Robotech por ahí de la generación de los Zimbi. Y no hemos hablado de las manos. Creo que las manos tiene buen esculpido la mano, ¿eh? O sea, yo siento que se ve bien. Del otro lado está haciendo una señal como que de puede ser de que culo o de que está perfecto. No, no sabemos. No sabemos cuáles serán las intenciones de Massin. Vamos a ponerlo ahí con su pose de que trae la madre. Lo puedes armar con el elote este que trae ahí. Ahí está. Para que veamos pinches elotazos a alguien. Y tiene articulación aquí. Vamos a hablar. No, no.
Oh, no mames, este pedo al chile. 100 bolas esta mierda. En la parte de atrás, pues el vato pintó todo y sí, le valió madre. O sea, oye, no se ve, güey. Ponle algo así al chile. Y te digo que lo que está bien loco es que toda la figura es molde de cero. O sea, los güeyes volvieron a esculpir todo. Creo que esta madre, digo, corrígeme si me equivoco, creo que es escultura original. Pero pues no se salva de ser una pinche mierda. Vamos a ver sus pinches puntos de articulación y cuáles realmente te sirven. La cabeza tiene un huevo, sería uno, luego tenemos dos, tres, no hay compás, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 puntos de articulación. Puedes hacer una. Lo bueno es que lo puedes poner como. Está brincando como Mario Bros o algo así. Eso sí se puede, te lo permite la versatilidad de sus puntos de articulación. Y pues sí, no está bien. Ah, tiene articulación en la cintura. Creo que son entonces 12, ¿no? Vamos a ponerle su rocket pack. Y no puedo esperar. Vamos a ver. Para ponerle esta pendejada, supongo que esto va. Yo le pondría el detalle por el frente, ¿no? Para que se vea más chingón. No, no se puede. Fue un buen intento, no se puede. Muy bien, vamos a ponérselo por atrás. ¿Para qué? Para que se vea menos detalle, pinches pendejos. Pues sí, con el lado del detalle de chido se va a la parte de atrás. Y se le pone aquí y creo que pues ya está listo Massinger para volar al infinito y más allá. No me extrañaría que lo hubieran mezclado con vos, por cierto. Y vamos a ponerle el elote. Y pues ahí está, súper chingón, Mazinger Z, el pinche pedazo de mierda. De esos pinches bugles que te encuentran en todos lados. Estas mierdas te las encuentras en los pinches bazares y la madre. Este creo que se lo compró mi camarada ahí en la Plaza Garibaldi. Y nunca pensé que diría eso, pero la pinche Sword of Justice del First Edition Optimus está mejor que esta mierda, ¿eh? Se parece a la espada de Finn, esa chingadera. A ver, vamos a ver si es la espada de Finn, ¿no? Pues no encontré la espada de Finn, digo, sin ver dónde quedó toda mi pinche espada, tengo que cobrar todo. Pero ya finalmente vamos a cerrar el video con, pues, de esta mierda, para ver ya si te recomiendo o no a este pinche pedazo de porquería. Al chile, aléjate de estas pinches babosadas, da pena ajena a esta pinche porquería. Puedes decir tiene buen lejos y la madre, pero te acercas y la figura es un pinche desmadre. Kudos por el molde original, que lo hicieron de cero, que se tomó la libertad del pinche vato del escultor de hacer todo sin pensar en paralelos y volver a hacer una y otra vez todo el pedo. Pero no, es una mierda, es una total porquería. Jamás volveré a realizar esas pinches porquerías aquí en mi canal, es una mierda total. Y pues no me equivoqué. Ah, por cierto, si le pones el Rocket Pack, se pierde. Chingada madre, se pierde ahí pues el efecto ese chingón de chiripiolca, ¿no? Que tiene ahí en el pecho. Entonces, si te lo recomiendo, ¿no? Al bootleg, Messenger, whatever. No, es una mierda. Aléjate de esta pendejada y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sin más, probablemente te saludo a México Lector. Cami fuera.